Amigos y amigas, sean bienvenidas a esta segunda hora de este su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad por NEC Televisión. Y el día de hoy le damos la bienvenida en nuestra sección de la entrevista a las damas voluntarias del municipio de Alberto Adrián y con quien estaremos compartiendo esa loable labor que realizan por el bienestar de propios y visitantes, incluso una labor pues bastante bonita, bastante interesante, y pues de verdad me alegra tenerlas el día de hoy aquí. Y bueno, en especial quiero comenzar esta tertulia con la señora Nena de Porras, quien es pues fundadora de las Damas Voluntarias en el municipio de Alberto Adrián, y bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias, de verdad, verdad que le estamos muy agradecidos por esta invitación que nos hace. Me imagino que es también con motivo de con la conmemoración de nuestros 45 años de fundada. Gracias a Dios, primero, que hemos podido llegar a este número de años. Gracias también a todas las fundadoras, a las actuales y a todas las que nos seguirán acompañando en este largo camino del voluntariado. Bien, 45 años se dice fácil, ¿no? Pero no lo es. Sobre todo, bueno, actualmente en esta sociedad donde para nadie no es un secreto la difícil situación que se vive. Y bueno, muchas personas podrían decir, ay no, yo estoy para que hagan una labor social conmigo, o yo estoy para que me den, como se oye muchas veces por ahí. ¿Cómo se hace este trabajo, aún a pesar de la crisis, aún a pesar de las adversidades? Bueno, para mantener también pues lo que ha sido la historia de las damas voluntarias en la ciudad. En verdad que, de verdad, si relatáramos todo lo que ha pasado en estos 45 años no terminaríamos. Pero sí le digo que ha sido para nosotras una gran satisfacción, pero grande, grande. La verdad es que nunca pensé que aquel granito de mostaza que sembramos hace 45 años iba a germinar como germinó. Yo en mis archivos vivo buscando los 10, los 15, los 30, los 40, y ahora los 45 años... me parece imposible que hemos llegado a este tiempo. Son muchísimas las cosas que en realidad hemos podido hacer y llevar a cabo. Algún periodista de nosotros, de la ciudad, como era Chucho Sánchez, él nos decía que nosotros éramos como las hormiguitas, que trabajábamos, pero nunca estábamos diciendo, hicimos, hacemos. Nosotros tenemos tantísimas vivencias de aquellos años, cuando íbamos al hospital, atendíamos a los enfermos, a los niños. Cuando invitamos a Amador Bendayana que viniera a la ciudad para que nos ayudara con él a poder arreglar el área infantil del Hospital 2 de Luis Gía, por cierto que nos quedó muy bonita. Allá tuvimos hasta de pintoras sin ser pintoras, pero allá estábamos. Atendíamos una farmacia que desafortunadamente desapareció cuando llegó X, un director del hospital. Ya no tuvimos el apoyo, ya no podíamos ir. En los momentos de huelga que tenían los obreros, éramos nosotras las que íbamos a reemplazarlos, pero también tuvimos, como en todo, pues, una mala experiencia porque nuestros carros eran pinchados, eran rayados, eran de todo. Nuestros esposos, que han sido y serán siempre nuestros mejores aliados, aunque el mío está en otra parte, en el cielo, si Dios quiere. Nunca, siempre tuvimos el apoyo incondicional de ellos. Veces que no llegamos ni a la hora del almuerzo porque estábamos haciendo visitas en barrios pobres, pero nunca, nunca tuvimos, siempre tuvimos, fue el apoyo siempre incondicional de ellos, gracias a Dios. Los radiomaratones que hicimos para la Clínica de Prevención del Cáncer, que fueron 9 radiomaratones, pero señores radiomaratones, como decimos, y seguimos haciéndonos. Bueno, ya gracias a la clínica ya anda sola, camina sola, ya no tenemos, ya hay muchas personas que le ayudan, pero ya no de aquella manera como teníamos que hacer esos radiomaratones, que eran de 8 a 6, 8 de la noche. No olvido nunca que una vez en la avenida 16 nos dieron las 4 de la mañana barriendo para entregar la avenida. Bueno, si me pongo a contarles, bueno, y ahora pues que ya después de casi 30 años de presidenta, primero unos tiempos, después 23 años,
y era justo que pasen estas niñas ya a su sitio, porque ya no es lo mismo, pues. Así que ya le digo, si quisiera, si ya le hablara de tantas cosas, no acabaría. Yo quisiera que comenzáramos o que le digamos a nuestra audiencia, ¿cómo nace la idea de hacer las damas voluntarias? O sea, ¿cómo deciden organizarse y fundar esta institución o esta organización que pues tanto le ha dado al municipio? Sin duda, cosas que a veces, como usted lo decía, un trabajo de hormiguita que poca gente conoce. Pero es que yo creo que ya no son tan anónimas como antes. Yo creo que ese trabajo pues ha dado sus frutos y lo podemos ver, como bien lo dice, con el hospitalito de niños, con la clínica del cáncer, pero también con esos radiomaratones que, bueno, tendremos tiempo, por supuesto, para hablar de ellos, y porque han sido pues muy significativos. Digamos, ya ustedes son una referencia, entonces ya no podemos decir que son tan anónimas, y sin duda pues yo creo que también eso se lo debemos a los cambios de época, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo esto pues permite que quizás el trabajo, por muy poquito que sea, pues alguien ya las conoce, y de repente alguien que tenga ese buen corazón o esas ganas de trabajar, pues también dirá, oye, yo quiero ser una ama voluntaria. Bueno, más adelante también daremos los números de contacto, las reuniones para los que quieran integrarse, porque yo creo que también pues debemos comenzar a dejar las generaciones de relevo, ¿no? Uh-huh. Y eso también es muy importante, y aunque es difícil, porque hoy en día pues de repente la gente está ocupada en otras cosas, yo sí creo que también hay gente que quiere colaborar, que quiere formar parte, que quiere nutrir, que quiere entregar algo de sí a los que lo necesitan. Entonces, pero antes de eso vamos a hablar de cómo nacen las damas voluntarias. Mira, las damas voluntarias nacieron de esta manera. Una vez fui a Bogotá y me encontré con una gran amiga, y yo le contaba que estaba viviendo en un pueblo que apenas empezaba a ser pueblo. No había luz, no había agua, teléfonos, yo creo que nadie conocía, etc. Yo pasé las duras y las maduras en este pueblo porque venía de otra manera de vivir. De todas maneras, teníamos aquí el trabajo y yo no podía abandonar a mi esposo solo aquí. Entonces, una noche se ofreció una recepción en el Gran Sasso, que era el hotel importante de la ciudad. Y allí esta amiga en Bogotá me dijo, nena, pero ya que va empezando un pueblo, ahí es donde debían empezar una obra ustedes, ¿por qué no se meten con la Cruz Roja? Porque yo soy la presidenta en Colombia. Entonces, ay no, hija, como la Cruz Roja ya es cosa palabras mayores. Entonces le dije, pero me quedó sonando la cosa. Entonces aproveché esa noche de esa reunión social que teníamos. Y entonces, de un momento a otro, dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo por este pueblo que está empezando? Entonces, me dijo, oye, verdad, me acogieron la idea, gracias a Dios. Y entonces hice como nuestro presidente muerto. Usted es la presidenta, usted es la secretaria, usted es la tesorera, usted es la vocal. Entonces, y usted, le dije, bueno, yo voy a coger la vicepresidencia. Entonces, bueno, fue así como pues prácticamente empezamos a trabajar. Para nosotros fue para mí fue muy satisfactorio ver la acogida que se tuvo de aquel entonces. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar por visitar gente muy pobre, que está el 23 de enero empezándose a llenar. Entonces, nos tocaba pedirle ayuda a la Guardia Nacional para que nos acompañara, porque nos daba como temor ir sola. Así fue como íbamos, hacíamos las visitas, veíamos el estado de económico que tenían las personas. Entonces empezamos con los mercaditos. La Indulada, que en aquel tiempo, pues la primera presidenta fue Purita de Calgrave, quien era la esposa del gerente de Indulada. Ellos tuvieron muy buena acogida con nosotros. Entonces logramos hacer mercado dos veces al mes. Pero aquellos mercados, que si comparamos con los de ahora, Dios mío, y sin saber si podamos en un futuro seguir dándolos,
porque si se consigue una cosa, ustedes saben, no se consigue en otra. De todas maneras, eso fue la primera vez. Vino el terremoto de Nicaragua y entonces nos unimos, digo, vamos a trabajar por Nicaragua. Nos unimos a René Otolina, que entonces está, se lo llamamos y nos ayudó y nos, bueno, recogimos una buena cantidad de cosas para mandar para allá. Y ese fue nuestro primer radiomaratón. Y después, ni cuento a los que siguen, porque en la clínica fueron 10. Y después Perú, Colombia, México. ¿Chile? Chile. Ese fue el último que hemos hecho para afuera. Lo demás ya fue para acá. Usted ya los conoce, ya saben, por Américo Fernández, por todas las personas que han solicitado nuestra ayuda. Allá hemos estado y estaremos presentes siempre que nos llamen. O sea que sin duda pues el trabajo no solamente ha sido en el municipio, sino también fuera de fronteras, ¿no? Una labor pues bastante interesante. Y bueno, yo voy a cumplir compromisos comerciales, pero bueno, al regreso continuamos conversando de esta labor y de estos 45 años que, como decía la fundadora, pues si nos seguimos, si entramos en detalles, nos van a faltar muchas horas de programa. Ustedes en casita no se aparten, nosotros ya regresamos.